Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo, como pueden ver, un jugo que es especialmente para la celulitis, es especialmente para las mujeres, pero no significa que las mujeres solamente tengan que tomarla, porque si usted está queriendo cuidarse siempre con la dietica o refrescarse, sinceramente se lo recomiendo con estos calores. Y para las mujeres, pues 100% para la celulitis, para quemar esas celulitis no deseadas, ¿ok? Y aparte de todo, es súper energético. Así que amigos, amigas, aquí lo tienen. Pues estaré usando hoy, en vez de la Vitamix, o sea, de mi mezcla, de mi batidora Vitamix, voy a estar usando un extractor de jugo. Y estaré usando los siguientes ingredientes. Bueno, hoy estaremos usando el extractor de jugo en vez de la Vitamix. ¿Con qué objetivo? Para poderle extraer los jugos a mi naranja y a mi toronja. Y como ustedes saben, los gollejos o la piel de adentro de la toronja tiende a ser un poquito amarga y realmente no quiero consumirla, así que voy a tratar de sacarle el jugo sin consumir la parte de adentro, ¿ok? So, para este jugo vamos a estar usando dos toronjas, vamos a estar usando dos naranjas, un limón y de jengibre, ¿ok? Más o menos la mitad de este trocito. ¿Por qué? Porque la mitad la voy a perder en mi extractor. Así que sigamos. Bueno, ya aquí con mis frutas cortadas, las he cortado en cuatro, las toronjas, las naranjas, mi limón y mi jengibre. Okay. Ok, aquí vamos a empezar con mi jengibre. ¿El por qué? Porque es un poquito más duro. Y en lo que yo termino de moler todo eso, jugo, todo eso, baja. Puede bajar completo y no se me queda nada en mi extractor. Dejamos a que escurra bien. Bueno, como pueden ver, así ha quedado. Y lo voy a pasar, lo que voy a hacer es moverlo un poquito para poder mezclar todos los sabores.
Bueno, la razón por qué yo estoy usando mi extractor de jugo, simplemente porque no quiero consumir todo eso que queda, los joyejos de la naranja y de la toronja. Bueno, y también del limón. Bueno, amigos, y así es como queda nuestro jugo. Como pueden ver, me dio mi copita entera. Pues nada, probemos a ver qué tal. Wow, wow, wow. Sinceramente me encanta ese pedacito de jengibre que le puse. Le da un toque un poquito como picantico, pero está riquísimo. Sinceramente se lo recomiendo, así que chicas, se lo recomiendo 100% para que se lo preparen y poder quemar esa celulitis, ¿ok? Bueno, amigos, pues nada, si les gustó el video no olviden de comentar y denle like, y si tienen alguna pregunta pues pregunten, así que se los recomiendo y los quiero, amigos.